amigos, buenos días. Esto es Destino 2013. Bueno, pues hoy tengo de invitado a un gran amigo, a un gran, pues, gran futbolista, es un gran técnico, Manuel Lapuente. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos Don días. Don Enrique, ¿cómo le va? Es un Bien. placer. Gracias por invitarme. Eres Manuel Lapuente Díaz. Servidor de usted. ¿Dónde naciste? En, eh, en México. A mí me tocó a nacer en México, pero toda mi familia es de Techuatlán, Puebla. Y venía muy seguido acá. Y por razones de negocios mi papá se tuvo que ir a México y ahí me tocó nacer. Eh, pero ya de corazón, de Puebla, sin duda. ¿Primero estudiaste? Sí, claro. Estudié primaria, secundaria y preparatoria con, con jesuitas en México, en el Instituto Patria, que ya no existe, por cierto, la escuela. Y, este, y luego me fui a Monterrey. Luego regresé a Libero, este, cuando estaba yo en Necaxa. Este, la verdad no terminé nada. ¿verdad? Y, este, y me dediqué al fútbol. De por vida me dediqué al fútbol. ¿A qué edad empezaste el fútbol? Profesionalmente. Profesionalmente a los 19. A los 19 años debuté, en 1963, en, en Monterrey. Me dio una beca para estudiar en, en, el, en el tecnológico. Si pasaba la prueba. Entonces me fui, Roberto Escarón era el técnico. Pasé la prueba y me quedé. Me quedé interno en el TEC eh, este, para jugar en el Monterrey y ahí debuté exactamente a los 19 años. Así lo dije. ¿Y después a qué equipos, en qué equipos jugaste? De ahí este, fue mi primera decepción en el fútbol. Siempre hay lo mismo. Y me tuve que regresar a México. Me regresé a México, ahí me contrató don Julio Urbañanos, que en paz descanse. Me contrató para el Necaxa. Y este... Y viví ahí, empecé a vivir ahí con mis papás. Y me casé ahí, tuve dos hijos, eh, bien, o sea, pero estudiaba en Libero. Estudiaba y me daba tiempo de ir a estudiar, de estudiar y de jugar fútbol. Jugué en el Necaxa, me fue bien una temporada, dos temporadas. La verdad es que tenía yo un carácter muy fuerte, muy irascible. Sobre todo quería explicaciones. Y las explicaciones en ese entonces los técnicos no las daban. El único que después en esos tiempos la dio era, ya sabe quién, el ¿Qué? maestro, el maestro de maestros. El maestro de maestros, Nacho. Que era Nacho Treyes, sí. Así fue. Entonces en el Necaxa me desarrollé como fútbol, fui a la selección, ganamos unos Panamericanos, por cierto, en, en Winnipeg, medalla de oro. Y, este, y ahí seguí, hasta que me retiré, eh, joven, a los 26 años me retiré. Y estando aquí, Benito Pardo, en Puebla. Obviamente tengo familia en Puebla este, y, y obviamente tengo una parentela muy grande en, en Teziutlán. Y, y cuando me dijeron Puebla, me dijo Benito, ya estoy en Puebla, me trajeron de Pachuca, se fue Benito Pardo jugando sí. en Pachuca, se vino para acá, vente para acá. Y entonces aquí, el 31 de diciembre de 1970, llegué y cuando estaba Rafael Moreno Valle de presidente y dueño del equipo. Y, este, y me hice la primera prueba con unos, ale, con unos alemanes. Y ahí fue donde empecé a hacer mis pininos en Puebla. Me aceptaron. Es más, entré en el segundo tiempo. Y entrando, entrando, me fracturaron la nariz. Me la voltearon de un lado. Pero yo no quería salir. me, me Ponme dos tapones. Gatica ya sabe cómo es. Para descanse. Dice, no, salte. No, no, no me salgo. Acabo de entrar y no me salgo. Y venía yo a prueba también. Y tenía yo 26 años entonces. Y este, jugamos. Este, el partido lo perdimos, pero jugué todo el partido. Llegó al vestido el Moreno Valle, me vio y ahí me dijo Rafael: ¿Sabes qué? Así quiero a todos. Entonces te quedas y ahí empecé a hacer mis pininos en Puebla. Ahí empecé a hacer mis pininos en Puebla. Pues aquí fue donde te desarrollaste todo. Sí. Como jugador. Como todo. Aquellos claro. tres goles contra el América y el partido inolvidable. Inolvidable. Que por cierto no sé ni dónde está estado, enrique. A pesar de que he estado en Televisa, en el América y en Televisa, no he podido conseguir. No he podido conseguir ese video de ese partido. Creo que lo desaparecieron. <laughs> ¿Por qué América? No, acuérdate que ese partido no valió. No, claro que no valió. Pero sí lo grabaron. Ah, claro. Sí lo pasaron. Ah, claro. claro Alguien que lo sí. tenía que tener. Ah, claro que Entonces, sí. Entonces no lo pasaron, ¿no? Este, y, y no lo podía. Sobre todo, don Enrique y yo... Eh, olvídese ya. Para mis nietos, ¿no? Que me decíamos, ¿y cómo jugabas tú, abuelo? Pues les iba yo a enseñar ese, ¿no? Sí. <laughs> y este... No, no he tenido oportunidad, ni modo, y este, ya no me vieron jugar, ni modo, eh, pero está bien. Ahora, la selección nacional, Manolo, es, es un tema apasionante, sí. excitante, de, se discute en todos los países. Eh, claro. En todos los países. Y México no puede ser la, la, la excepción. Tú, tú manejaste la selección nacional que jugó en Francia. Así es, así es. Con un. De una manera que no se pareció a, a ninguna. Pues recuerdo que te, te fuiste tres veces, ¿verdad? ¿Cómo? Te, te fuiste antes, te fuiste con la selección. No, ya había estado antes. O sea, en la selección ya había estado antes. Sí, no, digo, pero en aquella, para la Copa del Mundo en Francia. Ah, sí, estuvimos dos meses fuera. Estuvimos no, dos meses. meses fuera. Sí, sí, claro. No, para que querer. los disque expertos no te atosijaran. No necesariamente para eso. Hicimos una gira también parte cultural, Don Enrique, porque fuimos a lados hermosísimos. Recorrimos Italia, fuimos a Florencia, en Venecia jugamos en Florencia, en Venecia, Roma, fuimos a ver al Papa, este, fuimos a Dublín, fuimos a, en fin, eso es lo que quería también, porque todo eso ayuda. O sea, que, que, que los jugadores estén en otro, vaya, que, que la vida es divertida, que la vida viajando es padrísima conocer otra gente, conocer yeah. otros estadios, este, entrenar en otros estadios. La, la, nos llegamos directamente a Coberciano. Y en Coberciano es donde la selección italiana se prepara, ¿verdad? que es un lugar cerquita de Florencia. Y este, imagínese, pues lo que ve uno en Florencia, ¿no? Entonces comíamos fuera, en fin, le di otro matiz a la selección diciendo si sí, va a ser un programa de trabajo y fuerte en ese entonces mi preparador físico era Ariel González vaya sí. eh, bastante bueno entonces y muy duro entonces tuvimos las dos cosas estaba y, 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 y el ambiente que se creó fue muy sano fue muy sano fue muy limpio culturalmente hablando fue extraordinario pues, imagínense llegar directo a Florencia estar ahí y este, lo que se ve en Florencia no claro. Vamos a unos mensajes, Manolo, y regresamos, ¿Cómo no, porque el tema es, es, es muy interesante.